¿Qué tal, mis hermanos? Mi nombre es Michel González Ruiz. Yo me declaro en desobediencia civil. 11-11, nunca más una lucha aislada. Y hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Hoy nos encontramos en el verificentro de Adolfo Horn, completamente vacío. Señor gobernador Enrique Alfaro, aquí se ven reflejados las 54 mil personas que se registraron en su plataforma. Vacío completamente. Esta es la postal que nos regalan. Y gracias, señor gobernador, porque gracias a sus palabras vemos que utiliza publicaciones engañosas. Aquí se ve reflejado las 54 mil citas que se han generado. Señor Enrique Alfaro, deje de estar engañando, deje de estar metiendo el miedo a la ciudadanía con multas, con infracciones, con que se nos va a retirar los vehículos. Señor Enrique Alfaro, cuando una ley es violenta la conciencia o la dignidad, lo correcto es desobedecerla. Y aquí la ciudadanía está demostrando que no estamos de acuerdo con esta ley que violenta nuestras garantías constitucionales, nuestros derechos humanos. Aquí lo estamos viendo reflejados. Señor Enrique Alfaro, entienda, no tiene la capacidad siquiera para promocionar el servicio, ya que de las 287 líneas que deberían estar establecidas para dar servicio a todo el parque vehicular del estado de Jalisco, solamente tiene 57. No es posible, no se puede llevar a cabo. Salga ya a decir que la verificación vehicular se va a posponer otro año, señores. Chingón, por ahí unos claxon de apoyo. Salga a decir la verdad, señor. Salga a retractarse. Un año más se tiene que posponer porque no tiene la capacidad siquiera. Señor Enrique Alfaro, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. Cuando una ley violenta nuestra dignidad y nuestra conciencia, lo correcto es desobedecerla. Mi nombre es Michel González Ruiz, yo me declaro en desobediencia civil. 11-11, nunca más una lucha aislada, y hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Seguimos juntos, jaliscienses, no a la verificación. El llamado es a no verificar. Y si nos quieren multar, vamos a impugnar todas las multas, no solamente la de la verificación, de cualquier tipo, vamos a impugnarlas todas. Inclusive hasta podemos promover el no pagar ni un solo impuesto hasta que nuestro gobernador entre en razón. 11-11, carnales.